tal? ¿Cómo están? Nuevamente por acá, ¿verdad? Gracias por comentar el anterior video sobre la pregunta que hacíamos si el sardo negro es el mismo gir, y queda claro que la respuesta es no, son razas diferentes. Y me aclaró el amigo que hizo el comentario que generó ese video que simplemente lo que él quería aclarar es que, como poníamos de qué país es originario el gir, es lo que nos quería aclarar, que el sardo negro es el originario de México. El gir es de la India y modificado genéticamente en Brasil. Esperamos que quede claro eso. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, de tres razas distintas. Por ejemplo, la mayoría gir. Aquí estamos viendo uno pequeñito, un gir puro rojo. El padre de este es Benfeitor y la madre es hija de jaguar. Y esto es lo que les digo, este es otro gir y es gir puro. De repente por el color podría pasar por sardo negro, pero es un gir puro. Y lo mismo, imagínense que aunque el otro era rojo y este blanco, pero comparten que el padre también es Benfeitor y la madre hija de jaguar. Y los dos son mediante el método de transferencia de embrión. Tendrán sus madres receptoras, pero los embriones son de Benfeitor el padre y la madre en una vaca, como se dice también, de jaguar. Así es que esperamos que ahí lo que nos comentaron, agradecemos mucho. Muy buenos materiales, muy buenos conceptos que pudimos ver en los comentarios, y eso nos enriquece mucho. Así es que aquí también ya van a ver un par de ejemplares de la raza sardo negro, pero estos que están viendo son gir, el rojito y este blanquito, gir puro. Ahora vamos a ver los sardos negros y aquí se va a ver la diferencia. Este es un toro sardo negro. Se parece a un gir que vimos anteriormente en el video que soltamos anteriormente. Igualito se ve, tendrá algunas de sus características, pero este toro sardo negro. Así es que el sardo negro, la raza registrada en México, ahora lo tenemos más claro. Ya ven cómo se aprende con ustedes. Entonces aquí podemos ver, este sí es un toro sardo negro. Y el otro ejemplar me gusta bastante. Así es que este que vamos a ver acá, miren este. Qué bonito el color. Como manchadito, ¿verdad? Bien coqueto el color. Este también es un toro sardo negro. Así es que aquí lo ven. Allá vimos unos gir y estos son sardo negro. Aquí los pueden apreciar en toda su belleza, como dice Don Jorel, ¿verdad? Y por supuesto que así es. Así es como uno va aprendiendo. Esta novilla, ya pasamos aquí a la raza gir. Raza gir. Y por supuesto se puede sacar la genética. Es hija de Cálica y nieta de Radar. Así es como viene la genética hasta llegar aquí, a este ejemplar que vemos, que es una novilla gir. Y luego pues ustedes ya la pueden ver mejor, sus otras características, su barril, su parte de aquí trasera, sus patas, las orejas, su cabeza, todo lo que son ya las características de esta raza de ganado, la raza gir. Aquí esta novillita. Así que les agradecemos a los que han estado comentando, que nos queda claro. Y qué bueno, porque es lo que siempre habíamos pensado, que la raza gir es distinta a la raza sardo negro, son cosas distintas, no es que solo se le cambie nombre en lugar a otro. Así que no estamos tan mal, ¿verdad? Simplemente ahí surgió un asunto y lo tiramos al debate y ya se aclaró. Esta también es una novia gir, solo que esta es hija de Yamal. Y aquí sí yo les puedo preguntar algo. Si ustedes en los comentarios pueden poner
¿A qué se le llama un gir indiano? Porque si oímos el término, de hecho esta es de eso, gir indiano. Entonces ustedes también pueden decirnos ahí, así como lo han hecho siempre, ¿en qué diferenciamos un gir puro de un gir indiano? ¿Nos ayudan por favor en los comentarios con eso? Les vamos a agradecer muchísimo como siempre. Esta es una vaca. Ya es una vaca gir también, ¿verdad? Hija de jaguar. Y esta sí se ve que ya está, ya sacó todas las características de una raza gir. Muy bonita, miren. Muy, muy elegante. De repente siento que hasta le brilla el pelaje. Y ahí tenemos. Bien, bien bonita este ejemplar. Esta vaca gir. Que al momento de hacer este video ya llevaba dos partos a punto del tercero. Eso nos da una idea de ya también más o menos que ya tiene una edad ya para considerársele una vaca. Qué bonito, miren, imagen así de frente, mostrando todo su esplendor, toda su belleza, esta vaca gir. Y una tercera raza que vamos a mostrar en este video es esta media sangre. Es media sangre girolando. Aquí lo tienen, media sangre girolando. Esta es una que se tiene como receptora de embriones. De hecho, en este momento está en criada. Y el embrión que se le puso es de padre radar. Y una madre que sería nieta de Sansao. Así es que aquí les hemos querido mostrar tres razas y esperamos así también haber despejado otras dudas. Les agradecemos siempre sus comentarios y los seguimos viendo y oyendo en otro video de su canal El Salvador en el Campo.